Tengo frío, nadie llega, tiemblan las estrellas, luna siempre bella. Vienen a buscarme los perros de la lluvia. Yo me iré con ellos hasta el mismo infierno. Me dormí sin voz y desperté sin sol. No sé qué pasó en mi cabeza. Empecé a pensar en ser músico o que me gustaba estar en un escenario haciendo música y compartiéndolo con la gente desde muy chico, no tuve dudas en ese aspecto. Por supuesto, cuando fui a ver muchos shows en vivo, sentía que eso era lo que yo quería hacer. He visto grupos de acá de Rosario como Graffiti cuando era mucho más chico, ¿no? Pero ya en mí, digamos, estaba como decidido de antemano el asunto este de que el arte, ¿no?, es lo que me gusta, la música en este caso. Es la forma que tengo de ver el mundo, de ver la vida, ¿no? En la pensión de Imhoff hay un cuarto sin luz y una milonga gris gambetea en la radio. Maradona, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Será? Algunos metros más. El negro grita gol, golpeando con el puño
mesa del salón. La noche está torcida para Imhoff. La ventana es una boca que le habla y le dice: vámonos. La pensión de Imhoff. Está lloviendo otra vez y un viento frío del sur atraviesa mi alma. La noche está torcida para Imhoff. La ventana es una boca que le habla y le dice: bueno, yo me hubiese gustado ver a los Rollins en vivo, a Zeppelin, qué sé yo, bandas que yo por ahí tenía acceso cuando era más pequeño, ¿no? Cuando era chico. Tom Waits, un montón, la verdad que hay muchos, hay más creo que de los que he podido ver, ¿no? Thank you.
gustan los temas que compongo. Y creo que puedo disfrutar de eso y me siento completamente comprometido con lo que hago, con la música que hago, con el sonido que he elaborado a través de los años. Y además, bueno, la música tiene esto, ¿no? De que es muy difícil que un compositor haga algo que podés desechar canciones o algunas retomarlas 10 años después, porque creo que las buenas canciones son como un vino, mientras, como un buen vino. Cuanto más viejas son, mejor sabor tienen. Você mora onde ninguém pode. Você chora quando alguém sofre. Você demora na última hora quando a mãe.